¿Cómo están, amigos y amigas de Kevin Ampuero TV? Muy pero muy buenos días. Estamos completamente en vivo y en directo a esta hora desde el gimnasio municipal de Puerto Montt para lo que va a ser el partido entre la escuadra del SEBA Puerto Montt y el equipo del Club Deportivo Municipal Loncoche. Partido de la categoría U23, el cual arrancará en un par de minutos más acá en el gimnasio municipal Mario Marchat Binder. Bien, el tema es el siguiente. A las 11 con 30 minutos se produjo un corte de luz acá en nuestro centro de Puerto Montt por el sector del Liceo de Niñas, sí, el que está cerquita al gimnasio municipal de Puerto Montt. Hubo problema con un poste de luz y Saeza se encuentra trabajando en estos momentos. 6 horas va a estar trabajando Saeza en la reposición del tendido eléctrico. Bien, lo que quiere decir es que a esta hora no hay luz, no hay electricidad en el gimnasio municipal de Puerto Montt, por ende no funcionan a los tableros, ya en el cual uno va viendo el periodo, el tiempo, las faltas y los puntos. Este partido de la categoría U13 se va a jugar acá en lo que es el gimnasio municipal de Puerto Montt. Se va a hacer todo de forma manual, según lo que ha informado la mesa de control. El partido de la categoría U15, U17 y los adultos U23 se jugarán en el Liceo de Niña Isidora Seger, el que está subiendo por Egaña. Ahí se van a jugar el resto de los partidos correspondientes a esta fecha de la Liga Saeza en categoría U15, U17 y U23. La U13 jugará acá, ya que los equipos ya se encuentran en este lugar, el público ya ha llegado, ya se ha acercado hasta este sector. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo humanamente posible para que la transmisión salga de buena manera y, claro, tratar de no equivocarnos, ya que no vamos a tener la ayuda de lo que es el tablero virtual que siempre está prendido acá en el gimnasio municipal de Puerto Montt. En esta oportunidad está apagado el tablero porque se cortó la luz producto de que Saeza se encuentra trabajando en un poste de luz que está por caer o que cayó, según la información que nos han entregado acá al interior del gimnasio municipal de Puerto Montt. Amigos y amigas, los invitamos a todos ustedes a comentar la transmisión, a compartir. Estamos completamente en vivo y en directo. Si nos pueden ir indicando cómo hacer el audio, cómo hacer la imagen, se los agradeceríamos un montón. Es la categoría U13, Liga Saeza, el SEBA Puerto Montt se mide ante la escuadra de Municipal Loncoche acá en el gimnasio municipal de Puerto Montt, en el Mario Marchat Binder. Tenemos ya las nóminas confirmadas de los equipos. Tenemos ya cómo van a jugar estas escuadras. El cuadro del SEBA Puerto Montt, claro, de uniforme morado, como ustedes se han podido dar cuenta. La escuadra de Municipal Loncoche de color celeste. El partido está por iniciar, está por arrancar la primera parte, el primer cuarto. El SEBA Puerto Montt, la nómina completa del técnico David Grondón, es número 4 para Bucarey, 5 para Franco Huenchuan, 6 para Máximo Hernández, 7 para Joaquín Campos, 8 para Matías Westermayer, 9 para Santana, 10 para Vicente Soto. Con la número 11 tenemos a José Pizarro, 12 para Benja Salgado, 13 para Romero, 14 para Cristóbal Villagrán y 15 para Felipe Lara. La nómina completa del cuadro del SEBA Puerto Montt, amigos y amigas. Nosotros también trataremos de hacer acá el marcador de forma virtual, ya para que ustedes puedan tener un poco la información de mejor manera. Loncoche, la nómina completa es el 4, Joaquín Beltrán no está. 5 Tomás, 6 Agustín Martínez, 7 Salamanca, 8 Seba Torres, 9 Agustín Negrete, 10 Emilio Soldán, 11 Valentina Araneda, 12 Alonso Baeza, 13 Diego Yanquimán, 14 Daniel Zubiabri, 15 Alonso Vallejo. La nómina de Municipal Loncoche, director técnico Aldo Tenorio. Señores y señores, va a comenzar el juego. La pelota ya está en movimiento. El primer cuarto ya se comienza a disputar. El primer cuarto ya está disputándose acá en el gimnasio municipal de Puerto Montt. Carga la escuadra del SEBA Puerto Montt y vienen los primeros 2 puntos. No, la pelota la puede meter hasta el interior del encesto. Persiste el cuadro del SEBA Puerto Montt. Y aquí está el número 4.
del Seba Puerto Montt Bucarey para anotar los primeros dos puntos para el equipo del Seba Puerto Montt. 2-0 gana la escuadra de la Academia del Seba Puerto Montt acá en el gimnasio municipal de Puerto Montt. Ataca el equipo de Municipal Loncoche, aquí se busca del empate en esta jugada, tiro de 3. La pelota no pudo meterse al interior del encesto. Llega la escuadra de Municipal Loncoche. A la carga se viene la escuadra del Seba Puerto Montt, señoras y señores. La Academia Club Escuela de Básquetbol quiere irse en busca de otros dos puntos. Probaba acá el jugador dorsal número 8, no pudo encestar Westermeyer, pero presenta el Seba Puerto Montt. El lanzamiento y la pelota que se mete al interior del encesto y 4-0 hasta el partido. 4-0 hasta el partido, gana el equipo del Seba Puerto Montt. 4-0 gana el Seba, viene el pase de Salamanca. Quiere meterse acá el jugador Agustín. Agustín, apareció Agustín con el número 9, Agustín Negrete. Para colocar esto 4-2, gana el Seba Puerto Montt de momento por dos puntos. Estamos en vivo y en directo. A la carga el Seba Puerto Montt. Apareció el jugador con la dorsal número 9. Este es Santana. Santana para colocar estos 6-2. Gana el Seba Puerto Montt en condición de local en la categoría U13 acá en el Mario Marchat Binder. Recién anotó Santana. 6-2. Por 4 puntos arriba está Club Escuela de Básquetbol en el marcador. En la Liga Saesa a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Está jugando el Seba Puerto Montt. Viene la pelota larga. Por el sector de la izquierda centralizan la bola. Viene el lanzamiento, zona de triple. No puede meterse la pelota al interior. Probaba Salamanca. Santana, perdón, con el número 9 probaba. Llega la escuadra del Seba Puerto Montt. El Seba que lo gana por 6-2. 8, ya. 8-2 entonces. Sí, aquí tenemos que estar haciendo las de todo, de camarógrafo, de relator, de todo. Hay que ver todo acá. De técnico también para poder informarles a ustedes de buena manera el resultado del partido, el tiempo marcador. El Seba Puerto Montt que está claro de color morado, el equipo de Municipal Loncoche que está de color celeste. Ahí está. Pelota que se mete al interior del encesto. Apareció el jugador con la dorsal número 14. Este es Cristóbal Villagrán. Para colocar el partido 10-2 favorable para el Seba Puerto Montt. Bueno, se viene la contra del cuadro de Loncoche. Quieren probar de 3. La pelota no puede meterse al interior del encesto. Existe el cuadro de Municipal. Loncoche, el lanzamiento falla acá el jugador Seba Torres. En la salida juega el equipo del Seba Puerto Montt, la Academia Club Escuela de Básquetbol. Ahí está, en el lanzamiento, balón que pasó de largo. Uy, 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 no pueden estar aquí el jugador del cuadro del Seba Puerto Montt. La contra es del cuadro de Municipal Loncoche. Pasa a caer un jugador del Seba Puerto Montt. Cuando se aproximaba a tratar de lanzar la bola el jugador Seba Torres. Hay sanción por parte del juez del partido. Hay sanción por parte del árbitro y tenemos tiro libre que le va a corresponder a la escuadra de Municipal Loncoche. Amigos y amigas, está en la pelota el jugador número 8, Seba Torres. Seba Torres para descontar. Falla el primer lanzamiento. Falla Torres el primer lanzamiento, señoras y señores. Va nuevamente Sebastián Torres. Dorsal número 8, viene Torres. Vuelve a fallar Torres. Falló 2 de 2. La pelota la juega el Seba Puerto Montt en busca de otros dos puntos más para estirar la ventaja. La pelota que se mete al interior del encesto por el jugador para el dorsal número 8, Matías Westermeyer. Westermeyer y el partido que está 12-2 por 10 puntos. Gana el Seba Puerto Montt en este primer cuarto que se disputa. Primer periodo, primer set que está en disputa. El sol está pegando bastante fuerte a esta hora. Está pegando bastante fuerte el sol cuando hay dos puntos más para el Seba Puerto Montt. Apareció el jugador con la dorsal número 8, Matías Westermeyer, para colocar el partido 14-2. 14 para Seba Puerto Montt, 2 para Municipal Loncoche. Como les decía, está pegando bastante fuerte el sol a esta hora, cielo despejado,
después de una noche, una madrugada, una mañana bastante helada, porque claro, heló durante la madrugada, salió harta escarcha. Hoy día se espera una máxima de unos 9 grados, una mínima de 1 grado, así que de todas formas hay sol, pero el frío se siente producto de la helada que hubo la noche de ayer viernes y la madrugada de hoy sábado, amigos y amigas. 14-2 gana el equipo del CEPA Puerto Montt. 14-2 gana la escuadra de la Academia. El equipo de David. Balón que se mete al interior del encesto, apareció el jugador con la dorsal número 9. Este es Santana, para colocar esto 16-2. 16 para CEPA Puerto Montt, 2 para Club Deportivo Municipal Loncoche. Reiteramos, el partido de la categoría U15, U17 y U23 se jugará en el Liceo de Niña Isidora Seger. Esto por el tema del corte de luz que afecta a esta hora el sector del centro Salvador Allende hasta el gimnasio municipal. El tramo entre el establecimiento, la escuela, el Liceo de Niñas, que está a un costado de... el gimnasio municipal Mario Marchat Binder. Cerca de ahí hay un poste de luz que se quebró, según nos informaban, y se está trabajando en la reposición del tendido eléctrico y hay un periodo de 6 horas para que vuelva la luz. Este partido se está jugando acá, pero el marcador es de forma virtual, según lo que nos indicó la mesa de control. Por un costado, la verdad es que nos llega bastante fuerte la bola. 16-2 gana el CEPA Puerto Montt. Tenemos dos puntos más para la Academia. Apareció el jugador con la dorsal número 4. Ya les digo enseguida. No, número 14. Sí, apareció Cristóbal Villagrán para colocar esto 18-2. Nuevo contragolpe del CEPA Puerto Montt y son dos puntos más para la Academia. Apareció Pucaré con la dorsal número 4 para colocar esto 20-2. Gana el CEPA Puerto Montt a la escuadra de Loncoche. Completamente en vivo, completamente en directo desde el gimnasio municipal Mario Marchat Binder. Con lo que es la cobertura de la Liga Saesa al básquetbol. Viene el lanzamiento por 3. Balón que pasa de largo. Quería Bucarey, pero no pudo meter la pelota al interior del encesto. Hay tiempo muerto, amigos y amigas. 20-2. 20 para el CEPA Puerto Montt. 2 para Municipal Loncoche. Tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV, completamente en vivo y en directo. Y bueno, amigos y amigas, mañana estaremos desde las 3 de la tarde, 15 horas, desde el Bicentenario de Chinquihue, completamente en vivo y en directo para la final regional. Partido de ida se enfrenta a Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt versus Deportes Alerce de Alerce. Final ida del Regional de Clubes Amatera 2023. Estaremos en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue, transmisión a través de nuestras pantallas para que usted, amigo y amiga, esté con nosotros, se conecte. No se puede perder ese tremendo partidazo, la final ida. Vicente Pérez Rosales versus Deportes Alerce, mañana en Chinquihue, 15 horas, 3 de la tarde, el horario. BPR de Puerto Montt, Alerce de la Asociación de Alerce, el equipo de Deportes Alerce. Ya, amigos y amigas, bien, tiempo muerto a esta hora acá en el gimnasio municipal Mario Marchat Binder de Puerto Montt.
Queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores. Queremos agradecer a Frutería Donde la Lela, frutas y verduras frescas y de calidad. Ahora también en Pedidos Ya, teléfono de contacto, más 569-5660-9482. Va a jugar el equipo de Municipal Loncoche desde su propio terreno. Ya continuamos con el saludo a nuestros respectivos auspiciadores, amigos y amigas, en la Liga Saesa, a través de nuestras pantallas. La pelota no puede meterse al interior del encesto. Se viene rápidamente la contra de la escuadra del Seba Puerto Montt. Es el primer cuarto que está en desarrollo. Bonito balón. Mano derecha y adentro. 22-2. Por 20 puntos gana el Seba Puerto Montt. Apareció el número 14, Cristóbal Villagra. Para colocar esto, 22-2 gana el Seba Puerto Montt. Ahí está. Estaba listo para definir, pero no pudo. Le impidieron el paso ahí al jugador Agustín Negrete, que quería encestar en la escuadra de Municipal Loncoche. Se ganó la falta y tendremos tiro libre que le va a corresponder al cuadro de Loncoche en este primer cuarto que está en disputa, en este primer cuarto que está en desarrollo. Atención, el lanzamiento libre, Negrete, convierte Negrete, 22-3, apareció Agustín Negrete, viene nuevamente Negrete. Puede hacer el 2-2 Negrete. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras pantallas. Somos Kevin Ampuero TV. Nos llega todo el sol a esta hora hacia nuestra posición. Viene Negrete. Falla Negrete en esta oportunidad. Convirtió uno, pero falló el siguiente. Presenta el cuadro de Loncoche en busca de dos puntos. Balón que se mete al interior del encesto. Pelota que se mete al interior de la canasta para el jugador con la dorsal número 10. Emilio Soldán para colocar esto, 22-5. Soldán descuenta nuevamente para el equipo de Loncoche. Carga el Seba Puerto Montt. Balón que se mete al interior del encesto. Anotó Santana nuevamente para Club Escuela de Básquetbol. 24-5 está el partido. El lanzamiento que no funciona, pero en la carga perdiste el cuadro de Municipal Loncoche. Luego estamos con el partido de la categoría 15. U17, U23. Estaremos completamente en vivo y en directo, claro, desde el gimnasio del Liceo de Niñas Isidora Seger. 15, 17 y 23, las categorías juegan en el Liceo de Niñas Isidora Seger, producto del corte de luz. Se jugará allá el resto de los partidos. Ya, amigos y amigas, y será transmisión de Kevin Ampuero TV. 2 de la tarde, 4 de la tarde y 18 horas respectivamente. Ay, 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 probaban acá de 3. Puede ser buena esta, carga el Seba Puerto Montt. La pelota no puede meterse en el interior del encesto, ¿ah? Llega la escuadra de la Academia. La recuperación desde el suelo de Cristóbal Villagra. Hay sanción por parte de la jueza. Y tendremos costado para Municipal Loncoche. Por la izquierda en defensiva. Tiro libre. Hay tiro libre para Municipal Loncoche. Va Agustín Negrete. Falla el lanzamiento Negrete, señoras y señores. Nuevo lanzamiento para el escuadra de Municipal Loncoche. Va Negrete. Aquí está Agustín Negrete. Aquí está Agustín. Lanza. Y la pelota que se mete al interior del encesto. ¿Eh? 24-6. Nuevo descuento de la escuadra de Loncoche. Descuenta Loncoche, amigos y amigas. Primer set, primer cuarto en desarrollo. Amplia ventaja de la Academia.
triple, 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 triple A. Es triple del jugador Santana. Es triple del jugador Santana del Seba Puerto Montt. Con un poco de suspenso ingresó la pelota. Estamos 27-6. 27-6 gana la escuadra del Seba Puerto Montt tras el triple de Santana. Ahora probaba el cuadro de Loncoche. Negrete quería de dos, no pudo. La contra de la Academia. Pelota al interior del centro. Apareció el jugador con la dorsal número 8. En el Seba Puerto Montt apareció Matías Westermayer. Para colocar esto 29-6. Ahora 29-8. Nuevo descuento del cuadro de Loncoche. Por amplia ventaja lo gana el Seba Puerto Montt de momento en este primer cuarto. ¡Uy, uy, uy! La pelota que choca en la parte frontal de la canasta. Ha terminado el primer cuarto, ¿ah? Ha terminado el primer periodo del partido, ¿ah? Bien, entonces 29-8. 29-8 gana el Seba Puerto Montt. Ha terminado entonces el primer cuarto. Ha finalizado el primer periodo. 29-8 gana el Seba Puerto Montt. Bien, el tema del corte de luz. Fue ocasionado por Saeza, es decir, no fue informado, según lo que nos indican. El poste de luz estaba a punto de quebrarse, estaba a punto de caerse, por ende, Saeza inició los trabajos de, claro, cortar la luz para arreglar el poste. Ya, el tema es que no fue informado, según nos indican. Y bueno, la reposición de la luz, el regreso de la electricidad, mínimo unas 6 horas hay que esperar. Por ende, no se está jugando este partido con luz eléctrica, los tableros no están funcionando, todo está haciendo de forma manual, de forma digital, ¿ya? Y por eso nosotros andamos un poco perdidos de repente, y por eso tenemos claro el marcador acá de forma virtual nosotros también, para que no nos vayamos perdiendo. El resto de los partidos van a jugar en el Liceo de Niña Isidora Seger. En el Liceo de Niña Isidora Seger se van a jugar el resto de los partidos, categoría U15, U17 y U23, a las 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Pero me imagino que va a haber un retraso de unos 15 minutos ya en el inicio de cada uno, ya que desde acá hay que trasladarse hasta allá, el público tiene que trasladarse hasta allá nuevamente, tiene que salir de acá e irse allá. No sé si de repente la misma familia que tiene hijos en otras categorías, pero bueno. El tramo tampoco es largo en vehículo, pero igual me imagino que va a haber un mínimo de unos 10-15 minutos de retraso del horario estimado, ya que el Seba Puerto Montt va a tener que cambiar de localía por esta oportunidad debido al tema del corte de luz que afecta a esta hora al gimnasio municipal de Puerto Montt, el Mario Marchat Binder. Estamos en vivo y en directo, categoría U13. Bien, comienza ya lo que es el segundo cuarto del partido. You
El partido está 29-8 favorable para el CF Puerto Montt, cuando ahora tenemos dos puntos. Ahora tenemos dos puntos para la escuadra de Municipal Loncoche, que descuenta 29-10 hasta el partido. Sigue arriba el CF Puerto Montt y ahora vuelve a anotar la academia. Y el partido está 31-10, gana el CF Puerto Montt a la escuadra de Municipal Loncoche. Estamos completamente en vivo, completamente en directo, amigos y amigas. Qué buena jugada, ¿eh? No puede definir el rebote, persiste el cuadro de Municipal Loncoche, la recupera muy bien desde el suelo el cuadro del CF Puerto Montt. Vicente Soto, a la carga está el CF Puerto Montt. No puede definir acá Felipe Lara, viene el tiro, zona de doble, no pudo el jugador con la dorsal número 5, Franco Wenchuan. La contra es del cuadro de Municipal Loncoche, amigos y amigas. La pelota no puede meter, no se mete. Adentro la pelota, junto con el equipo de Municipal Loncoche. Valentina Araneda para el descuento del cuadro de Municipal Loncoche. 31-12, ¿eh? 31-12 está el partido. Cuando hay tiempo muerto, amigos y amigas, hay un minuto donde los técnicos le dan instrucciones a sus dirigidos, a sus pupilos. 31 para CF Puerto Montt, 12 para Municipal Loncoche. Agradecemos a las personas que hasta ahora se encuentran en nuestra transmisión. Estamos en vivo y en directo transmitiendo a esta hora este compromiso deportivo por Liga Saesa. Queremos saludar a la carnicería Los Artesanos de Osorno, ubicados en Mercado Municipal Presidente Ibáñez. Los mejores productos artesanales, vacuno, cortes, parrilleros, carne de cerdo ahumada, pollo interior. Atendido por sus dueños en locales 84 y 6. Teléfono de contacto más 569-5832-6736. Los Artesanos de Osorno. Un saludo especial para ellos. También queremos saludar a Mariachi Carnicería, ubicados en Avenida Capitana Ábalos 6049 en Puerto Montt. Ofrecemos carnes de vacuno categoría B de la zona, además de cerdo, pollo y embutido. Nuestro horario de atención de lunes a sábado es de 9.45 a 20 horas y los domingos y feriados de 10 a 15 horas. Calidad en carnes, Mariachi. Se viene la reanudación del partido, estamos en el segundo cuarto. El CF Puerto Montt le toca reponer desde terreno propio, desde el fondo va a jugar el CF Puerto Montt, la Academia Club Escuela de Básquetbol. Juega el CF, atención, mano derecha, no puede meterse la pelota en el interior del encesto, quería venirse Vicente Soto, en busca de otros dos puntos para el CF. La salida es del cuadro de Loncoche con Daniel Zubiabre. Zubiabre intenta quitarse la marca, Zubiabre no puede, le quitan la bola a Daniel. Juega el CF Puerto Montt nomás, amigos y amigas. Contras de la Academia Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt. Adentro el tiro del jugador dorsal número 10, Vicente Soto. 33-12 gana el CF Puerto Montt. La robaba acá el jugador Franco Wenchuan. Todo inválido según lo que dice el juez del partido, ¿eh? 33-12 gana el CF Puerto Montt en categoría U13 a la escuadra de Municipal Loncoche. Es el segundo cuarto que está en disputa, segundo cuarto que está en desarrollo. Ahí está. Quería definir Benjamín Salgado, pero no pudo. Hay sanción por parte del juez y tendremos tiro libre que le va a corresponder al equipo del CF Puerto Montt. Va Benjamín Salgado. Benjamín Salgado, amigos y amigas. Viene Benjamín, aquí está Salgado. Salgado. Ahí está Salgado, lanza. No puede definir Salgado. Falla. Va nuevamente, señores y señores, Salgado en busca de un puntito, va Salgado. Ojo, pestaña, ceja, lanza y la pelota que se mete al interior del encesto
Gasto está 34-12. Nuevamente en la contra el Seba Puerto Mono. Brazo derecho, mano derecho adentro. 36-12. Jugador dorsal número 10. El jugador Vicente Soto, el que anotó los dos puntos más para el Seba Puerto Montt. 36-12, amplia ventaja del cuadro del Seba Puerto Montt, que se está imponiendo 36-12 a la escuadra de Municipal Loncoche. Estamos completamente en vivo, completamente en directo. ¡Ay, oh, ayer aquí resbalaba un jugador! Juega el Seba Puerto Montt. La contra es de la escuadra del Club Escuela de Básquetbol. Tenemos ofensiva para la escuadra de Loncoche. Los invitamos a comentar, compartir la transmisión, amigos y amigas. Después de acá nos vamos hasta el gimnasio del Liceo de Niñas. Allá sí hay luz, ¿ah? En el Isidora Seijer estaremos con el partido de la categoría U15, U17 y U23. Bien, se para el partido. Acá no están funcionando los tableros. Los dos tableros que hay acá no están funcionando porque no hay luz. Porque no hay luz. Por eso se está haciendo todo esto de manera manual, de manera digital, según nos informó la mesa de control. Ay, 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 la pelota sin dirección acá del jugador Agustín Martínez. Tenemos fondo para el Seba Puerto Montt. ¡Qué buen robo, ah! ¡Qué buen robo! Y se viene la contra. ¡Ay, ay, ay! No pueden estar acá el jugador Agustín Martínez. El Loncoche se quería venir con la contra. Tendremos fondo. Canasta rival favorable para el equipo de Municipal Loncoche. Contragolpe y en solitario, ¿eh? El contragolpe y en solitario apareció el jugador Benjamín Salgado para colocar esto 38-12. Gana el Seba Puerto Montt a la escuadra de Municipal Loncoche acá en el Mario Marchat Binder en categoría U13 por Liga Saesa. Estamos en vivo, estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV con lo que es la cobertura del básquetbol, la Liga Saesa. Va a jugar acá Felipe Lara. Lara. La personal de Lara. Y convierte Lara. Felipe Lara para colocar esto 40-12. Nuevamente Felipe Lara. No pudo seguir avanzando el jugador Lara. Agradecemos a quienes se encuentran a esta hora en nuestra transmisión, en nuestra conexión. Es la Liga Saesa a través de nuestras pantallas. Acá desde el Mario Marchat Binder. Mañana estamos. Cuando acá hay dos puntos más. Dos puntos más para el equipo del Seba Puerto Montt, que lo gana 42-12. 42-12 lo gana el Seba Puerto Montt cuando está en desarrollo el segundo cuarto. Aquí va a jugar Lara. Juega Soto. Carga Soto. La personal de Soto. Brazo derecho adentro, el tiro de Soto. Ahí está Vicente Soto. Vicente Soto para el Seba Puerto Montt. Y esto está 44-12. Gana la Academia cuando tenemos tiempo, pero tiempo muerto, ¿ah? Tiempo muerto, 44-12, gana el Seba Puerto Montt acá en el Mario Marchat Binder. Ya es momento
Ya es momento para saludar a nuestros siguientes auspiciadores. Tu mercado Puerto Montt, mercado municipal Presidente Ibáñez, frutas, verduras, huevos, ajo, chilote, picles, aceitunas y mucho más. Nuestra principal tarea es llevar a tus productos desde el mercado hasta tu casa. Teléfono de contacto más 569-2194-5960. En Facebook búscanos como Tu Mercado Puerto Montt. Servicio eléctrico automotriz Lucas en Avenida Santa Inés 120, frente al Estadio Tricolor. Venta de repuestos eléctricos y accesorios con más de 15 años de experiencia en Puerto Montt. Servicio eléctrico automotriz Lucas. Estamos en vivo y en directo a esta hora desde el Gimnasio Municipal Mario Marchat Binder. 44 puntos para el CB Puerto Montt, 12 puntos para Club Deportivo Municipal Loncoche. Es la Liga Saesa, estamos con el partido correspondiente a la categoría U3, el segundo cuarto es el que se está disputando. En estos momentos estamos con el tiempo muerto pedido por una de las bancas. Ya, amigos y amigas. Vuelven los equipos. Vuelven los equipos. La tiene Loncoche. Balón que se pierde afuera de la cancha. Tendremos nuevo tiro libre que le va a corresponder a la escuadra de Municipal Loncoche. Está en la pelota el jugador Daniel Subiabre con la dorsal número 14. Subiabre para anotar un punto para el descuento. Es amplia la ventaja del CB Puerto Montt a esta hora. Era bueno el lanzamiento, pero la pelota no quiso meterse al interior del encesto. Pudo haber sido un poco más despacio, fue bastante fuerte el tiro. Atención, viene nuevamente Daniel Subiabre. Aquí está Subiabre. Subiabre. Señoras y señores, no hay puntos. Y carga el CB Puerto Montt. Balón que se mete al interior del encesto. Apareció Soto. Dos puntos más para el CB Puerto Montt. Vicente Soto. 46 a 12. Gana el CB. Gana la Academia. Y ahí está para colocar dos puntos más y estirar la ventaja del CB Puerto Montt. Número 15 en la espalda, Felipe Lara. 48 a 12, gana la Academia. En este segundo cuarto, segundo set que está en disputa, que está en desarrollo. Se juega el partido acá en el Gimnasio Municipal Mario Marchal Binder, el cual se encuentra en estos momentos. Electricidad, viene el lanzamiento. No puede meterte la pelota al interior del encesto. Carga nuevamente el equipo de Municipal Loncoche. Existe la visita. Aquí está el CB Puerto Montt. Adentro el tiro de Lara. Felipe Lara. Y esto está 50-12. Acá no pudo seguir avanzando el jugador Franco Wenchuan. Y tendremos juego de costado que le va a corresponder al CB Puerto Montt. Juego de costado que le va a corresponder al CB Puerto Montt, amigos y amigas. Costado de la izquierda en ofensiva jugará la Academia. La recupera el CB Puerto Montt cuando pensábamos que la perdía. Viene Lara. No puede Lara. Ahí está Soto.
Tampoco pudo Soto. Dorsal número 10, intentaba Vicente. Persiste el cuadro del Seba Puerto Mono. Por el sector de la izquierda van a centralizar la bola, ¿no? Segundo cuarto el que se disputa. ¡Ay, ay, ay! Serie de intentos, pero ahora sí se pudo meter la pelota al interior de la canasta. Apareció Felipe Lara para colocar esto 52-12. Gana el Seba Puerto Mono a la escuadra de Municipal Loncoche. El Seba Puerto Mono le gana a la escuadra de Municipal Loncoche, amigos y amigas. Tú lo ves a través de la pantalla de Kevin Ampuero TV. Viene Felipe Lara. Para el tiro libre para el Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt. Viene Felipe, aquí está el Lara. Muy buen lanzamiento, ¿ah? Muy buen lanzamiento. 53-12, gana el Seba Puerto Montt. Apareció nuevamente Felipe Lara. Para seguir estirando la ventaja del cuadro del Seba Puerto Montt. Gana la Academia. Estamos en vivo, estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV con lo que es el desarrollo de la Liga Saesa. Liga Saesa, categoría U13. Luego estamos con el partido de la categoría U15, U17 y U23. Completamente en vivo y en directo desde el Liceo de Niña Isidora Seger. 2 de la tarde, 4 de la tarde, 18 horas, 6 de la tarde respectivamente. Los horarios de los partidos que vienen. Después de este encuentro, claro, este está jugando acá en el Municipal Mario Marchat Binder, pero los otros se jugarán en el Liceo de Niñas Isidora Cejera en Egaña, correspondiente a Liga Saesa. Por el tema del corte de luz no se puede seguir jugando. 6 horas se va a demorar en llegar la luz. 55-12, vuelve a anotar la escuadra del Seba Puerto Montt, amigos y amigas. Se le perdió la pelota acá a Franco Wenchuan. Se le escapó la pelota a Franco Wenchuan. Wenchuan, 55-12. Gana Seba Puerto Montt a Club Deportivo Municipal Loncoche. Tú lo vives a través de nuestras pantallas. Somos Kevin Ampuero TV, en vivo y en directo. Aquí está Soto. Puede Soto. Wenchuan. Lara. Muy bien, Felipe Lara. 57-12. Apareció Felipe, apareció Lara con la dorsal número 15, Felipe Lara. Lo gana el Seba Puerto Montt Municipal Loncoche. Por un amplio marcador, ¿eh? Amplio resultado, ¿eh? 57-12 está el partido. Tenemos costado para el Seba. Va a jugar acá Felipe Lara. Adentro el tiro de Soto. 59-12 apareció Vicente Soto. Realmente Soto no puede definir el jugador dorsal número 10, Vicente Soto. Habrá tiro libre que le va a corresponder al Seba Puerto Montt. Sí, señoras y señores. Tiro libre para la Academia. Está Vicente, está Soto, señoras y señores. Vicente Soto. Dorsal número 10, viene Vicente Soto. Ah, le pegó horrible a la pelota. Lanzó el tiro horrible, ¿ah? Viene nuevamente Vicente, ahí está Soto. Viene Vicente Soto, señoras y señores, para tratar de encestar. Un poquito mejor fue el lanzamiento en esta oportunidad, pero de igual manera el balón no pudo meterse al interior de la canasta. Viene Lara. Notable Lara. Lara. Felipe Lara, 61-12. Gana el Seba Puerto Montt Municipal Loncoche en este segundo cuarto que está en disputa.
Ahí está el Cepa Puerto Montt en busca de la recuperación cuando se viene en ataque la escuadra de Loncoche, Municipal Loncoche. Tendremos juego que le va a corresponder al Cepa Puerto Montt en la salida. Lara, Campos, viene Joaquín. Pasó Joaquín Campos, viene Campos. Campos y dos puntos más por el Cepa Puerto Montt. Apareció Joaquín Campos, dorsal número 7, para colocar esto. 63-12, gana el Cepa Puerto Montt en la escuadra de Municipal Loncoche. Señoras y señores, a ver, ¿se terminó? ¿Se terminó el segundo cuarto? Sí, terminó el segundo cuarto, terminó el segundo periodo. Estamos preguntando acá para estar seguros, ya que no tenemos el tablero, no tenemos nada, no sabemos cómo va el tiempo. Lo único que tenemos claro es cómo va el marcador. 63 para el Cepa Puerto Montt, 12 para Municipal Loncoche. Ha terminado el segundo cuarto, ha terminado el primer tiempo, segundo set finalizado. Ya se viene en un par de instantes más, imagino que darán de 5 a 10 minutos de descanso. Normalmente son 10, pero bueno, la verdad es que no tenemos el reloj acá como para saber cuánto darán. Ha terminado el segundo periodo, hay descanso, hay entretiempo, ya se vendrá luego el tercer periodo y el cuarto respectivamente de este partido en la categoría U13. Es triunfo del Club Escuela de Básquetbol, es triunfo del Cepa Puerto Montt, 63-12 ante el cuadro de Club Deportivo Municipal Loncoche. Liga Saesa por Kevin Ampuero TV, categoría U13, gana el Cepa, gana la Academia.
Esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Frutería Donde La Lela, Carnicería Los Artesanos de Osorno, Carnicería Mariachi, Servicio Eléctrico Automotriz Lucas, Tu Mercado Puerto Montt, el Mercado Municipal Presidente Ibáñez, Academia de Fútbol Arturo Fernández Vidal en Puerto Montt. Bien amigos y amigas, va a arrancar, va a iniciar, va a comenzar el tercer cuarto del partido, el tercer periodo. Ya se descansó lo que se tenía que descansar, ¿eh? ¿Cuánto fue? La verdad es que no lo sabemos. Sí, cerca de 10 minutos, ¿eh? 7 minutos de descanso hubo. Ya se comienza a disputar lo que es el tercer cuarto acá en el Mario Marchet Binder. Agradecemos a todas las personas que ahora se encuentran en nuestra transmisión. Bien, el partido de la categoría U15, U17, U23, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, efectivamente. Ya sigo, porque anotó acá Matías Fettermayer. El partido está 65-12, gana el Seba Puerto Montt. Ya, los partidos de las otras categorías se van a jugar en el Liceo de Niñas Isidora Seger en Egaña. Ya, amigos y amigas, para que lo sepan. Daniel Zubiabre apareció para Loncoche y esto está 65-14. Para quienes quieran venir a ver el resto de los partidos, vayan directamente al Liceo de Niñas Isidora Seger. Ahí se van a jugar, claro, el resto de los partidos, categoría U15, U17 y U23. Este partido está jugando acá, ya que los equipos ya estaban instalados acá en el momento en que se cortó la luz. Y este partido se está llevándose a cabo, ya que la mesa de control lo está haciendo todo de forma digital, de forma manual. Pero el resto de los partidos se van a jugar en el Liceo de Niña Isidora Seger, ya con luz en ese lugar. Acá no hay luz por el tema de que Saeza se encuentra regalando un poste de luz. La electricidad se perdió a eso de las 11 y media de la mañana. Apareció Vicente, apareció Soto para estirar las cifras y colocar esto 67-14. Gana el CB Puerto Montt, gana la Academia. ¡Ay, ay, ay! Era buena esa. La recupera Vicente Soto, viene Vicente, aquí está Soto, viene Vicente, aquí está Soto, 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 Soto. ¿Con quién va a tocar Vicente? La toca atrás, sin destino la pelota, pero va Santana. 67-14 gana. 67-14 gana el Seba Puerto Montt a Municipal Loncoche. Estamos completamente en vivo, completamente en directo desde el Mario Marchat Binder. Mañana estamos en vivo y en directo desde las 3 de la tarde. Partidazo a la final ida del Regional de Clubes Amateur 2023. Estaremos con el partido del... No el C Puerto Montt. Estaremos con la final del fútbol regional mañana. Vicente Pérez Rosales representando a Puerto Montt. BPR que se enfrenta a Deportes Alerce representando a la ciudad satélite de Alerce, a la Asociación de Fútbol Amateur de Alerce. Alerce que pertenece a Puerto Montt, pero es una asociación parte. Dos puntos más para el C Puerto Montt. Mañana a las 3 de la tarde la final regional ida. Bicentenario de Chinquihue es la cita. Pueden conectarse a... desde las 2 de la tarde con 50 minutos. Mañana estaremos en vivo y en directo con la cobertura de ese partidazo. ¿Eh? Partidazo a través de nuestras pantallas. ¿Eh? Los invitamos también a que vayan al estadio Chinquihue. 3.000 pesos la entrada. 3.000 pesos la entrada mañana en el Chinquihue. ¿Eh? Para que puedan asistir a esta final regional ida. El próximo sábado 3 de junio se cierran al ERCE. Vamos Vicente Pérez Rosales. Todo el apoyo para los rojos de Puerto Montt. La copa se tiene que quedar en casa. Vamos BPR. ¡Ojo! Pedazo de triple. Pedazo de triple del jugador con la dorsal número 8. Apareció Seba Torres para Municipal Loncoche. Pedazo de triple. De acá está Vicente. Vicente quiere hacer lo mismo. Balón al medio. Insiste Lara. Balón que se pierda fuera de la cancha. Así que mañana todos invitados a la Municipal. Mañana todos invitados al estadio Bicentenario de Chinquihue. Mañana a las 3 de la tarde, Vicente Pérez Rosales versus Deportes Alerce, final ida del Regional
de clubes por las pantallas de Kevin Ampuero TV. Hashtag la copa se queda en casa. Hashtag vamos PPR, vamos los rojos de Puerto Montt. Partidazo mañana. Cuando acá hay dos puntos más para el Seba Puerto Mona. Apareció Lara. Apareció Felipe Lara para colocar esto 71-17. Es amplia la ventaja. Es amplio el marcador. Tú lo vives por Kevin Ampuero TV, el canal del fútbol amateur en Puerto Montt y en la región de los lagos. Y también el canal del Seba Puerto Mono. El canal del Seba Puerto Mono en Liga Saesa. Viene la pelota arriba. La recuperaba Lara, pero hay cobro anteriormente. Se juega lo que es el tercer periodo. El tercer cuarto, el tercer set, gana el Seba Puerto Montt 71-17 a la escuadra de Municipal Loncoche. Tú lo vives por nuestras pantallas. Estamos desde el Mario Marchat Binder a esta hora sin luz, completamente en vivo y en directo con luz natural. Bueno, hay un tremendo sol después de la tremenda helada que hubo anoche, ¿eh? Ahora tremendo sol. Está fresquito. Aire, ahorita está fresquito, pero acá adentro parece un refrigerador el gimnasio. Está heladito acá adentro, pero afuera está fresquito. Porque hay sol y te llega calorcita, te llega calorcita. Ya vamos con el saludo de nuestros respectivos auspiciadores. Lara, Soto, aquí está Soto, no dejan definir, no dejan marcar, anotar, no dejan convertir a Vicente Soto. Tendremos tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre para el Seba Puerto Montt. Viene Vicente, aquí está Soto, Vicente Soto. Para aumentar el marcador para el Seba Puerto Montt, viene Vicente Soto. Oh, la pelota choca en la parte frontal de la canasta del encesto. No puede meterse la pelota al interior. El canastillo. Vicente Soto. Pasará. ¡Ay! Ahora chocó la pelota en el costado de la canasta. No pudo meterse el balón al interior del encesto. Llega. Llega. Llega el Seba Puerto Montt. Llega la academia y sigue ganando 71-17. Luego estaremos en vivo y en directo desde el gimnasio del Liceo de Niñas para la categoría U15, U17 y U23. Liga Saesa desde el Liceo de Niñas, luego con el resto de los partidos por esta jornada de Liga Saesa, ya a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6 respectivamente. Allá sí hay luz. Igual están todos ustedes invitados para que vayan allá y no vengan para acá, ya que acá no hay luz. Acá no hay luz, por ende los otros partidos se trasladan hasta el Liceo de Niñas. Estamos completamente en vivo, completamente en directo. En la Liga Saesa a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Juega el Seba Puerto Montt. Una escuela de básquetbol. Puede ser bonita jugada. Viene el lanzamiento por tres. No pudo. El jugador Matías Westermayer. Buscan los espacios para poder definir. Principal Loncoche con la pelota. Soldán. ¡Ay, ay, ay! Me debes 500, ¿eh? Soldán quería tocarla ahí con Daniel Subiabre, pero la pelota pasó por entre medio de sus piernas. Pasó la pelota. Cuando tocaba Soldán, no la pudo recibir Subiabre, que la pelota se le escapó. 71-17 está el partido. Gana el Seba Puerto Montt a Municipal Loncoche. Soto. Ahí está con la pelota Lara. La pelota es de Westermayer. Westermayer. Pelota que se escapa de la cancha, de los límites del terreno de juego acá en el Mario Marchat Binder. Jugará atrás Emilio Soldán. Soldán.
canasta le dijo que no. Espérame, le di dos puntos de más, ¿no? No, a ver, aquel... ¡Ay! Me confundí acá. Ahí está. Íbamos 71-17, ¿cierto? Una embarrada me mandé acá, ¿eh? Porque estaba dando dos puntos que no fueron, ¿eh? A Daniel Subiaure. A ver, ¿así estaba el marcador antes que lo cambié por error o no? Cuando ahora sí. Hay dos puntos. Apareció el jugador Santana. 73-17, bueno. Nos podemos equivocar, por supuesto. No están funcionando los tableros, nos podemos equivocar, pero hacemos lo posible para que usted, amigo y amiga, pueda estar informado de la mejor manera posible, ¿eh? Los tableros no están funcionando y nos podemos equivocar, ¿eh? Pero bueno, esto está 73-17, ¿cierto? Anterior a esto estaba 71-17, pero como un doble 73-17, debiera estar el marcador. Sí, está todo bien, está todo bien, todo correcto. El 6 de los coches es una máquina, nos dice por acá Eduardo Martínez. Saludos para Jocelyn Manosalva. Carnicería y los Artesanos de Osorno. Muy bien, buena, buena. Saludamos a la Carnicería Artesanos de Osorno. Uno de nuestros auspiciadores. Vamos, Seb, nos dice Mónica Gallardo. Vamos, Benjita. Benja Salgado, número 12. Vamos, Seb. Saludos a mi nieto, Joaquín Campos, de su abuela de Santiago. Saludos al equipo también, nos dice la camarera Teresa Reyes. Bien. Amigos y amigas, del 1 al 10, ¿cómo sale la transmisión? En lo que es imagen, audio, calidad del internet. Estamos... Bueno, la mayoría de nuestros equipos lo tenemos guardado para después irnos rápidamente hacia el liceo de niñas. La mayoría de nuestros equipos lo tenemos guardado. Estamos grabando con un equipo... ¿cómo se le puede decir? Con un equipo de emergencia. Con un tripié de emergencia. Estamos transmitiendo en estos momentos con nuestros equipos de emergencia, ya que lo otro lo guardamos para después trasladarnos rápidamente hasta el liceo de Niña Isidora Seger. Ya, amigos y amigas, porque, bueno, por el tema de la luz, los otros partidos se van a jugar allá en Egaña, en el liceo de Niña. Hay tiempo muerto, resultado parcial, 73 para el Cepa Puerto Montt, 17 para Municipal Loncoche en categoría U13. Tiempo muerto. Bien, se reanudará el partido. Es el tercer cuarto. Se ve bien y se escucha bien. Gracias, vamos a hacer saludos para Pati Cárcamo. Acá en Santiago se escucha bien y sobre acá María Teresa Reyes. Bien, estamos completamente en vivo y en directo desde el gimnasio municipal de Puerto Montt. Categoría U3, se gana el Seba Puerto Montt 73-17 al equipo del CDML, Club Deportivo Municipal Loncoche.
Es el básquetbol de la Liga Saesa. A través de las pantallas de Kevin Ampuero TV viene el lanzamiento. Persiste la escuadra de Loncoche. El tiro por tres. No puede definir Daniel Zubiabre. Ay, 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 no llegó Santana, se le escapó la pelota a Santana. Tras el pase de Matías Westermayer, habrá fondo para Municipal Loncoche. Acá juega Emilio Soldán. A la carga se viene Municipal Loncoche. Puede ser buena esta. Puede ser bueno este contragolpe. Ay, ay, ay. No pudo ahí el jugador Agustín Negrete. ¿Qué tal Lara? Balón de quien del jugador número 10, Vicente Soto. La tiene acá la escuadra de Seba Puerto Mono. Soto, no puede Soto, le queda Santana. Balón para quién, para Soto. Soto para quién, para el jugador número 8, Westermayer. La recupera primero la escuadra de Municipal Loncoche. Y la salida es del cuadro al gris celeste. Sube y abre. Puede ser buena esta. No puede definir acá el jugador Agustín Negrete. Ya juega el Seba Puerto Mono. La pelota para Santana. No puede Santana. Logra colocar la mano el jugador Negrete cuando lanzaba Santana. 73-17. Es triunfo parcial de la escuadra del Seba Puerto Mono. Es triunfo parcial de la escuadra del Club Escuela de Básquetbol acá en el Gimnasio Municipal Mario Marchat Binder. Y tendremos tiro libre que le va a corresponder al Seba. Tiro libre para la Academia. Ahí está. Este es Santana, dorsal número 9, la espalda. Viene Santana. Por un puntito más, Santana. Tiro limpio, seco adentro. 74-17. Gana el Seba Puerto Mona al cuadro de Municipal Loncoche, acá en el Mario Marchat Binder. Otra vez viene un nuevo lanzamiento, pelota que se mete al interior del encesto. Este tiro pasó, pasó rasante sin chocar en ningún lado, ¿eh? Pasó directito a seco el lanzamiento de Santana para colocar esto 75-17. Hizo el 2-2 y la recupera muy bien desde el suelo el jugador Soto. La recuperada Vicente Soto. En el suelo quedó un hombre de la escuadra de Loncoche. Quedó Emilio Soldán con la número 10. Se colocó de pie ya Emilio Soldán. La escuadra de Loncoche. Y tendremos costado para la escuadra visitante, para la escuadra albiceleste. 75-17, triunfo parcial de la escuadra del Seba Puerto Mono. Tú lo vives a través de nuestras pantallas. Somos Kevin Ampuero TV. El canal del Seba Puerto Mono en Liga Saesa 2023. Finalmente habrá de costado para el Seba Puerto Mono Lara. Aquí está Soto. La pelota para quién, para Santana. Este es Westermayer. Dos puntos más para el Seba Puerto Mono. Apareció Matías Westermayer. 77-17. Es mucha la diferencia. Gana el Seba Puerto Mono. Gana Club Escuela de Básquetbol. Gana el equipo de Grandón. En la Liga Saesa a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Completamente en vivo y en directo. Categoría U13. Agradecemos a las personas que están conectadas, los invitamos a compartir, a reaccionar a la transmisión, ¿no? Y a comentar. Santana, dos puntos más para el Seba Puerto Mono. Apareció Santana con la 9. 79-17. Termina. Termina el tercer cuarto. Termina el tercer periodo. Lo avisa la mesa de control. Lo toman en su conocimiento los árbitros.
Ha terminado el tercer cuarto, ha terminado el tercer periodo, 2 minutos de receso y ya se viene el último periodo del partido, ya se viene el cuarto cuarto. Esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Frutería Don de la Lela, ubicados en calle Lilín 2, población F, en Puerto Mono. Frutas y verduras frescas y de calidad. Teléfono de contacto más 569-5660-9482. Frutería Don de la Lela, ahora también en Pedidos Ya. Se viene el cuarto cuarto. El cuarto cuarto, señores y señores, se viene. Ay, 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 que cerca pasó la bola. Ahí está Soto. Santana. Mettermeier. Recupera primero la escuadra de Loncoche. Y se viene Zubiabre. La tiene Seba Torres. Acá está Salamanca. La pierde Salamanca, la recupera muy bien acá el jugador Vicente. Aquí está Vicente Soto, número 10, Vicente Soto. Adentro el lanzamiento. 2 puntos más por el tema, por lo menos apareció Matías Mettermeier. 81-17. Recién iniciado el cuarto cuarto. El último periodo del partido. La pelota es de Loncoche, la carga se quería venir el cuadro de la visita del equipo del Biceleste. Se venía Emilio Soldán. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión. Frutería Don de la Lela, Carnicería Los Artesanos de Osorno, Mariachi Carnicería, Servicio Automotriz Lucas, ubicados en calle Santa Inés, frente al Estadio Tricolor Santa Inés 120. Servicio Eléctrico Automotriz Lucas. También agradecemos a la Academia de Fútbol Arturo Fernández Vial en Puerto Montt. Y también a Tu Mercado Puerto Mono, local 1 en el Mercado Municipal de Presidente Ibáñez. Tu Mercado Puerto Mono. La pelota la viene manejando la escuadra de Loncoche. Qué buen lanzamiento y la pelota adentro. Apareció Emilio Soldán. 81-19 la cuenta. Soldán, convierte Soldán. Soldán, convierte Soldán. ...81-21... Soldán para la escuadra de Municipal Loncoche. Y tendremos tiempo muerto. Tendremos tiempo muerto, amigos y amigas. Estamos
Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión. Estamos desde el gimnasio municipal Mario Marchet Binder. Ya nos vamos a trasladar en un par de instantes más hacia el Liceo de Niña Isidora Seger para el partido de la categoría U15 que arranca a las 2 de la tarde, U17 partido que arranca a las 4 de la tarde y el partido de la categoría U23 que arranca a las 18 horas 6 de la tarde, el encuentro de los adultos. Ya nos vamos a trasladar hacia el Liceo de Niña Isidora Seger, ubicado en calle Egaña, acá en nuestra ciudad de Puerto Mona. Ahí se seguirán jugando los partidos de las otras categorías. Esto debido al corte de luz que en estos momentos está afectando al gimnasio municipal de Puerto Montt. Corte de luz mínimo unas 6 horas, ya que están arreglando por el Liceo de Niñas que está cerca de acá, el María Auxiliadora, creo que se llama el Liceo de Niñas que está por acá, por Salvador Allende. Por ahí hay un problema en un poste de luz, está roto. Saeza está trabajando en el tendido eléctrico. Así que bueno, no se informó respecto al corte de luz y por eso estos cambios de última hora. La luz se cortó a eso de las 11 y media de la mañana. Viene Soto. En cara Soto. Soto. No puede Soto. Westermeyer. No puede Westermeyer. 81-21 la cuenta. Carga el cuadro de Municipal Loncoche. Bonita pelota al interior del encesto y son dos puntos más para el equipo de Loncoche. Westermeyer, aquí está Felipe Lara. Anota. 83-23. A la carga el Seba Puerto Montt. Este es Soto, no puede Soto. La recupera acá Bucarey. 83-23 está el partido. Gana el cuadro del Seba Puerto Montt a Municipal Loncoche. En un partido que está prácticamente definido. De no mediar, de no suceder alguna tragedia, el Seba Puerto Montt lo va a ganar. Y lo va a ganar por amplia mayoría. 83-23 está el partido. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Habrá ofensivo sector de la izquierda que le va a corresponder a la escuadra de Municipal Loncoche. Aquí está Daniel Subiabre, 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 Subiabre. Muy bien. Aquí está Bucarey. Atrás, ¿para quién? Para Lara. Intenta quitarse la marca. Westermeyer lanza y convierte dos puntos más. Convierte dos puntos más el Seba Puerto Montt, que ahora lo gana por 85-23. Soldán, Emilio. Muy bien, el jugador Soto, la recuperación desde el suelo, la tiene la escuadra de Municipal Loncoche. Atención, puede ser buena, esta no deja, colocan el tercero a Daniel Subiabre. Y el Seba Puerto Montt desde el suelo que intentaba recuperar la pelota. Habrá salida desde el fondo que le va a corresponder a la Academia Club Escuela de Básquetbol. Seba Puerto Montt 85-23, Club Deportivo Municipal Loncoche. El tiro por la derecha de Bucarey. Estamos en vivo. Estamos en directo. Cayó un hombre. Tropezaba Agustín Negrete en Loncoche. Es el cuarto cuarto. Último periodo del partido, el cual está en disputa. 1:23 p.m. Hay que después irse volando, ¿eh?
para tratar de llegar al partido de la categoría U15. Vamos chiquillos, vamos Loncoche, nos dice por acá Paulina Rivas. Agradecemos a todas las personas que hasta ahora se encuentran en nuestra transmisión. Somos Kevin Ampuero TV, completamente en vivo y en directo desde el gimnasio municipal Mario Marchet Binder a esta hora. Los invitamos a compartir, a comentar cómo sale el audio, la imagen. A la carga el Seba Puerto Montt, mira el lanzamiento. No puede encestar acá un hombre. Acá la tiene Agustín Negrete, el lanzamiento y la pelota que pasa de largo. Balón que pasa de largo. La cuenta sigue 85-23 favorable para el equipo del Seba Puerto Montt, que gana el partido de momento. Son dos puntos más para el Seba Puerto Montt. Apareció acá el jugador Matías Petermayer. Grande el corazón. David Grandón. Dice por acá Camila Catalana. Daniel Subiabre para descontar para Municipal Loncoche. La tiene Soto. Soto. Extraordinario el lanzamiento. ¿Eh? Vicente es su nombre, Soto es su apellido. Vicente Soto. El partido está 89-25, gana el Seba Puerto Montt. Cuando tendremos tiempo muerto, gana el Seba. Último cuarto en disputa. Bien, se reanuda el partido, amigos y amigas. Se reanuda el encuentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Soto. En cara Soto. Campos. Ahí está Soto. No la puede recibir acá Romero. Tendremos fondo para Municipal Loncoche. Estamos en vivo, estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Tú lo vives, lo sientes, lo escuchas. Relatos de Kevin Ampuero. Cámara de aquí les habla. Trabajo en los mandos técnicos, ¿de qué les habla también? La pelota de Soto. Aquí está Soto. Estamos haciendo de todas. Lara adentro. Lara adentro, 91-25. Se le escapaba la pelota ahí al jugador Daniel Subiabre. Thank you.
Bueno, azul, de azul no tiene nada, es celeste, ¿eh? La pelota la viene manejando acá la escuadra, es celeste el uniforme, no es azul. La pelota la viene manejando acá Agustín Negrete, la recupera la escuadra del CEPA Puerto Mana. Lon Coche con la bola, Torres. Balón afuera del terreno de juego de Yogo. Tendremos juego desde la derecha que le va a corresponder a la escuadra de Municipal Loncoche. El juego será en ofensiva. Para la escuadra de la visita, para el equipo del Biceleste, que quiere irse en busca de otros puntitos para el descuento. La pelota. Soldán. No pudo Soldán. La pelota se escapó del terreno de juego. Debieran estar quedando, ¿cuánto? Unos 3 minutos para que termine el partido. La verdad es que no sabemos cuánto debe estar quedando. Como no hay luz, no se puede ver el tablero. Las únicas que saben son las que están en la mesa de control. Son las únicas que saben el tiempo y todo lo demás. Nosotros estamos acá haciendo lo posible, anotando los puntos en nuestro celular. En nuestro celular, ahí en la transmisión, para que ustedes lo puedan ver, puedan estar informados de buena manera. Ya, pero recordar que este partido está jugando acá sin electricidad, sin luz, porque se cortó la luz. O sea, se cortó la luz porque está trabajando en el arreglo de un poste de luz. Por eso la categoría U15, U17 y U23 van a jugar en el Liceo de Niño Isidora Seijer, el cual está subiendo Egaña. Ya pasando el Mall Costanera, arriba en el gimnasio del establecimiento municipal, el Liceo de Niña Isidora Seijer. Sí, en el Isidora Seijer, ahí se jugará. A las 2, a las 4, respectivos partidos. Pueden ir, ¿no? Pueden ir a ver el partido, como también lo pueden ver acá a través de nuestras pantallas de Kevin Ampuero TV. Estamos al aire, como a ti a mí nos gusta. Muy bien acá el jugador del plan número 7, Salamanca. Ante la dificultad, también estamos transmitiendo para ustedes. A pesar de todo el tema del problema de la luz, de que no se ven los tableros, de que están apagados, de que no sabemos cuánto va el tiempo, a pesar de todo, aquí estamos, cumpliendo y transmitiendo el partido para ustedes. Ay, 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 no pudo acá Joaquín Campos. Se viene Loncoche. Contra es de Franco Wenchuan. Aquí está Franco. La pelota la recibe aquí el jugador número 11, Pizarro. Pizarro, no puede José Pizarro. Insiste el Seba Puerto Mono. Ahora sí el viento está llegando más helado. Hace más frío que abrazo suegra. ¡Ay, ay, ay! Está helado, ¿ah? Está entrando harto viento. Ay, la verdad es que se siente el frío, ¿eh? Se siente el frío a esta hora. Recordar que anoche heló. Anoche hubo una mínima de 1 grado, ¿eh? Y escarchó y huya que hacía frío, ¿eh? Y ahora está heladito, ¿eh? Aunque bueno, acá adentro está más helado porque el gimnasio parece un refrigerador. Está bastante helado el gimnasio porque parece un refrigerador. Afuera sí está un poquito más temperadito porque el sol se siente. 91-29 está el partido. Carga el CEPA Puerto Mana ahora. No puede. Termina el partido. Terminó el partido, resultado final, 91 para el CEPA Puerto Mona, 29 para Municipal Loncoche, partido terminado, partido concluido en la categoría U13, nosotros cortamos,
y nos trasladamos rápidamente hasta el Liceo de Niña Isidora Seijer en Egaña, acá en Puerto Mona, para los partidos de la categoría U15, U17 y U23 respectivamente, 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Bien, relató por ustedes Kevin Ampuero, cortamos y nos vemos en un par de minutitos más desde otra posición. Chao, chao.